Ok, vamos a continuar con la demo de Tekken 8. En el vídeo anterior pues probamos todos los personajes, los que se podía, que no son nada más y nada menos que 4. Vamos a jugar la misión de la historia, el despertado de la oscuridad, y supongo que se podrá jugar algún arcade entero. Bueno, igual entero es una fumada, porque los personajes del final siempre suelen ser la sorpresa de los Tekken, ¿no? En el anterior fue Akuma, si no recuerdo mal, o Kazuya. ¿Quiere ver la galería? No, no queremos memoria del Tekken 7. Ya la memoria que tenemos del Tekken 7 son los DLCs a 5 euros cada uno y son 27. Ese es el recuerdo que tenemos de Tekken 7. Que si DLC con Noctis, 5 pavos. DLC con Logan o Negan, 5 pavos. Colisión de estrellas malignas. Se viene el combate típico de la película, ¿no? Después de darle pal pelo a Heihachi, se pegan el Kazuya y el Jin Kazama. Supongo, especulando. En la película también es canon, por cierto, porque Heihachi consigue el demonio de... Bueno, el demonio, lo que sea, de los Mokujin. Y se lo queda para él. Y luego en el Tekken 7 ya lo tiene. Así que... es canon. Bueno, gráficamente no dista mucho del 7, ¿no? Ni del 6. Sí que es cierto que han remodelado algunos personajes, como el Hovarang. Bueno, aquí nos van a meter todo el copyright, ¿o no? Seguramente sí. Bueno, confiemos en que no, pero ya sabemos cómo es esto. Va a pasar, va a suceder. Por mucho helicóptero que haya. Bueno, sí, esto... cualquier martes por la mañana puede pasar. Un tío subiendo por las paredes de un edificio con la moto. No Signal. Con las capturadoras del gato. Bueno, vais a ver que esto ya se parece mucho a Dragon Ball en cuanto a fumadas. Epicidad. 110 euros. Prepara la cartera, Kazama. Te voy a arruinar con DLCs. Intro desde el Tekken Tag. Bueno, se viene. Estamos en ultra difícil. Hostia, bueno, se nota un poco, ¿no? Oye, oye, me estaba cubriendo, perro. Toma. Voy a acabar contigo, perro. Bueno, bueno, bueno. ¡Yeah! No me deja hacer los combos aéreos, por Dios. Me voy a cargar. Puede ser. Esa patada es nueva. Tramposo. A ver si puedo hacer el rage. No hay rage, ¿no? Aquí me mata el perro. Ah, bueno. Me curarán ahora, ¿no? Transición. Round 2, ¿verdad? Lo he esquivado, pero no le he metido el trunks. ¿Y esto? ¡Tama, hambre! Me sé todos los combos de este video game. Bueno, de este no, del anterior. Y del anterior no, del anterior del anterior. Pero como cambia poco. A ver, a ver, abusivo.
Aquí hay combos nuevos, movimientos que me han quitado. Bueno, eso por lo menos está. Y ese también. Suficiente. Demasiado efectivo. De colorines. Antes cada uno tenía su personalidad, porque uno tenía que si bolita de fuego al pegar, otros rayitos. No, se viene. Eso es muy de Street Fighter X Tekken. Se nota que han hecho ahí negocios para comprar efectillos. Bueno, los FPS se van a la luna, ¿no? Con mi gráfica y grabando. Bueno. Vale, voy a pausar aquí un momento. Porque quiero ver si esto sigue grabando o se fue ya la fruta. Que puede pasar, ¿eh? En cualquier momento. Bueno, vamos bien. Así que, let's continue. Bueno, ahora los movimientos de este no me acuerdo. ¿Tenía contras? No me acuerdo. Bueno. Ultra difícil, ¿eh? Os recuerdo. No hace el puño. El puño ese con el desplazamiento lateral. Bueno. Igual me parte la cabeza, ¿eh? Bueno. ¿Por qué tienen explosiones? Como si fuera un Street Fighter. Toma, una llavecita por aquí. Y ahora esto. Y te vas al pozo. Oye, el rayo hacia el suelo no lo hace. Toma. Es kill, ¿no? Hay movimientos que me faltan. Bueno, tirar coches de toda la vida, ¿no? En Tekken. Se han flipado un poquillo. Ahora DJ evoluciona, ¿no? Junto a los FPS. Toda la película también era así de flipada. Así que recomiendo verla. ¿Cómo se llamaba? Tekken... Blood... no sé qué. Blood Vengeance, puede ser. Bueno, Dragon Ball Z Budokai 3. Estilo especial, ¿cómo que estilo especial? ¿Eso qué es? ¿Estilo noob? No lo sé. ¿What? Lo que veo, el combo de bien no es igual. Toma. A ver. No sé qué hace, pero hace cosas. Ya se están flipando mucho con los combos, ¿no? Venga, hombre, un piesotón a distancia, no me lo puedo creer. Aunque este combate está pensado para que gane. Da igual lo que hagas. Calla, hombre. Que te estoy cagando yo.
Bueno, un poquito de rage, ¿no? ¿No tengo? Sí tengo. Toma. ¿Aunque le va a hacer la de Akuma o qué? Pero bueno, ¿desde cuándo tiene ataques de Vegeto este tío? Ah, que me ha ganado, no me puedo creer. Lore, ¿no? No sé, tan peliculero que parece un animu. El ogre. Es que para sacarle el lore al Tekken 3 había que comprarse revistas y movidas. Ahora ya está todo explicado. Ogre fue quien mató a la madre de Jin. ¿Quieres jugar más? 110 euros. Aprovecha esta oferta. Disponible en Steam. Y si no aceptas esta oferta, siempre puedes pagar 60 o 70. Más luego, los DLCs. Admiral, ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Oulala, seigneur Franzé. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Este es el personaje nuevo, no me gusta nada. No sé si es el personaje nuevo en sí o los efectillos, que ya se han pasado tres pueblos. Que no está mal, pero... ya es como too much. Parece el Street Fighter 4, no me jodas. El malo malísimo, haciendo de malo. Este personaje nuevo, el del señor del pelo blanco con las gafas, lo que hace es reciclar los movimientos que tenía Noctis en Tekken 7. Porque claro, no puede seguir teniendo a Noctis en la plantilla, porque Square Enix dice, dame dinero. Entonces, Bandai Namco dice, no, me creo aunque sea un personaje nuevo. Y así no hay que pagar derechos. Y tiene los movimientos del Noctis, sin más. Un poco remezclado con otros personajes, aunque sea de Soul Calibur. Soul Calibur, que estaba, no sé si Kratos en uno o el de Witcher 3, uno de esos era. ¿Veis este? No, este no es. Este es el Paul, que le han quitado la gomina, sin más. El Paul ya tiene que ser viejo. Para que tengáis una idea, el Paul en el Tekken 3 tenía 48 años o algo así. Las edades se fueron de madre. Heihachi tenía 70 y no sé cuántos. O sea que viven cientos de años. Bueno, ya está aquí el episodio de Gradius, ¿no? Ahora te pone lo de gracias por jugar. ¿O no? ¡Ojo! ¿110 euros? ¿What?
Ah, el Devil Jin. Son panas. Esto es un poco como Dragon Ball, ¿no? La película. Que decía, para ser el Goku debo ser Ozaru. Debo ser dos. Y ya asume como que para ser poderoso tiene que asumir que es un Saiyan. Y esto pues será igual. Las referencias, ¿no? Es cuestión de pillarlas. Que es un poco lo que le pasa en Dragon Ball Super. Para controlar sus poderes. Buah, qué ganas de Dragon Ball Super 2 o algo así. La gente haciendo spoiler en Twitter de los mangas. De Dragon Ball Super 2 o como se quiera llamar. Y luego, claro, no publiques algo del Zelda antes de que salga el Zelda. No vaya a ser. La hipotenusa. ¿Este quién es? Es un explorador. Los dragones del Zelda. Street Fighter. ¿Qué va a ser esta vez? Akuma. Claro, aquí te dan pistas de la historia, pero no te dicen nada. Decían que iban a meter un personaje de boxeo de no sé qué anime. Bueno. Te van dejando ahí la gotita para que digas, el día 24 de enero, que es cuando sale el videojuego, prepara 110 euros. Porque la historia está guapa. A ver, si el primer capítulo ha sido esto, no quiero imaginar el juego entero. Heihachi, se ha perdido, se ha muerto. Debería estar muerto. Debería. Pero ya sabéis cómo es Tekken ahora. Si quieres a Heihachi, 10 euritos. ¿Quieres a Jinpachi? 20 euritos. Está muerto en el lore, no pasa nada, 20 euritos. ¿Este man quién es? Oye, yo he visto gameplay. Parece este, ¿cómo se llama? El Jack Sparrow. He visto gameplay de un personaje nuevo, con el pelo azul, que en teoría tiene los poderes parecidos a los de Kazuya o algo así. Gracias por jugar, si quieres seguir disfrutando de tal, paga. No, no quiero pagar. No va a suceder. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Capítulo 1 terminado. Bueno, lo que decían que dura, unos 15 minutos. Nada, lo voy a dejar por aquí y voy a echar unos combates más. By the way, esta vez en el modo online. Sí.